No te... Ahí está. ¿Cómo estás? Bueno, Lore, Ulises, primero Lorena, mis felicitaciones. Siempre digo que los hijos son el fiel reflejo de los padres, de la educación que le da. Felicitaciones por Ulises. Y vos felicitaciones, Ulises, por lo que sos. Sos un genio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos esto, ¿cómo fue? De la nada, nunca esperaron que se viralice la foto, salieron los medios de comunicación, es algo habitual que hace Ulises el salir, bueno, en este caso barrer las veredas, ¿cómo fue eso, Lorena? Yo el día jueves estábamos almorzando a las 2 de la tarde con mi marido. Sí. Y bueno... Y tocó la casualidad de que estábamos almorzando con él a las 2 de la tarde y justamente me manda un mensaje mi hermana avisándome, mira el Facebook. Y yo le digo me dice mi hermana, pero mira el Facebook, están pasando cosas con Ulises. Con Ulises, le digo yo, claro, pero yo no sabía nada, no sé nada. Claro, dice, ¿qué hizo mi hijo? Me dice, no, dice, pasa, dice que han publicado una foto de él que está trabajando. Bueno, fui con el Facebook y me lo veo a él, que sale barriendo la vereda. Encanta. Me largué a llorar. Ah, Lorena, ¿vos no sabías que Ulises salía a, en este caso, a barrer las veredas? Sí, yo sabía, pero yo lo tomaba como que ellos eran un juego, porque no solamente él sale a barrer un grupito de chicos. Ay, bonito. Justamente los chicos estaban en la escuela, así que no, ¿cómo se llama? No salieron en la foto, lo tomaron a él. Claro, justamente los chicos no estaban en la escuela, entonces él decidió solito ir a barrer las veredas. Ajá. Entonces digo, bueno, me dice, me voy a ir a barrer la vereda, mamá, y se porque estoy aburrido. Bueno, le digo yo, Ulises, ¿cuántos años tenés? Tiene 10. Tengo 10 años. Ajá, hincha de Boca. Estamos viendo ahí en pantalla con la camiseta. ¿Sí? ¿Vos, hincha de Boca? Sí, soy hincha de Boca. ¿Y qué jugador te gusta más? ¿Cuál es tu favorito? Y Carlito Esteves. Bien, claro. Ídolo de Boca, che, mirá. Ulises, ¿y cómo fueron los vecinos a la hora de esto de que dijiste que querías unos botines, que querías los guantes, fueron buenos? Vos les comentabas cuando barrías las veredas, che, mirá, en realidad necesito que realmente veas cómo trabajo porque quiero los botines y los guantes. ¿Cómo fue eso? Yo salí a trabajar porque estaba ahorrando para comprarme unos botines y unos guantes. Sí. Y después llegó una chica que yo no la conocía hasta el día de hoy, que me dice, ¿querés que te ayude a barrer la vereda? Y yo le digo, bueno, después yo saqué 30 pesos cuando ella fue a buscar la escoba para dárselo, pero ella no me los recibía. Oh. Y después me fuimos hasta mi hijo, cuando terminamos todo, me pidió que fuéramos hasta su casa. Y ahí me midió el pie para comprarme unos botines. ¡Qué buena onda! ¡Qué grosa esa chica! Mira, la helada madrina. Tal cual. No sabemos el nombre para mandarle un saludo grande desde acá. Se llama Mariana. Mariana de Luca, ¿no fue la que subió tu foto ahí al Face? Ajá. Bueno, con esa también me contacté también. Un beso muy grande porque ahí se dan cuenta la calidez y lo que son los vecinos gestos ahí de San Rafael. Lorena, me comentabas también que aparte de Ulises, fanático de fútbol, tenés dos hijos más. Bendita seas entre tantos hombres. Sí, tengo dos hijos más, uno de 14 y otro de 16 años. El del medio es jugador titular de acá de Las Paredes, un club de acá de Las Paredes. Él es el que sueña con él. Él ya se conformaría con llegar hasta Godoy Cruz. Uh-huh. Así que bueno, para él ya sería un sueño máximo de llegar hasta Godoy Cruz. Y el otro, el mayor, de 16 años, es jugador de futsal. Todos con el fútbol. 100% futboleros en la casa. Olvidate. ¿Y a Ulises le gustaría dedicarse al fútbol? ¿Te ves jugando en Boca algún día, Ulises? Sí. Claro, imagínate ahí. Y los pies no eran todavía. ¿Y los guantes es porque vos jugás de arquero? Sí. Claro, ya tenés clarísima tu posición, claro, en la cancha. Olvídate. Era el próximo Andrada. Sí, Ulises, ¿y seguís todavía barriendo las veredas? ¿Seguís trabajando? Sí, ayer salí
porque estaba aburrido también, salí y me pongo a barrer también para a veces comprarme algo. El otro día habíamos ido con Mariana, y yo ese día había salido a barrer vereda. Ulises, ¿y cómo? Y ese día justo sabía dónde era su casa y me había invitado, porque estaba antes, hablaba por el celular de mi mamá y me mandó un mensaje: ¿querés venir a merendar acá conmigo? Y yo le dije que sí. Y yo le dije, voy a llevar una galleta. Ella me había dicho que no, pero como siempre, no hay que dejar de que ella ponga todo para que no se gaste toda su plata. Así que claro, algo. No. Mirá qué caballero. Qué modales que queremos, por favor. Luqui, te quería preguntar algo. Sí, Ulises, primero te felicito por todo lo lindo que estás haciendo y por el ejemplo que estás dando a un montón de niños más. Sí. Exacto. ¿Esto cómo surgió esto? ¿Se te ocurrió a vos de limpiar para poder comprar lo que querías? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació esa idea? Estábamos con unos amigos, estábamos jugando ahí afuera de mi casa a las bolitas, hasta que digo yo, un amigo, che, tengo que comprarme más bolitas. Y después yo digo, ¿por qué no salimos a barrer vereda y cada uno ahorra para las cosas que quiere comprar? Ajá. Obvio. Una mini empresa. Claro. Un emprendedor. Y yo quería comprar los botines y unos guantes. Así que yo, porque éramos muchos, yo empecé a salir solo porque... Se si cortó. Mucho, ganamos menos. Claro, claro, se cortó el amigo. Claro, está muy bien, ¿no? Muy bien. La empresa. No, claro, no, pero me encantó. Bueno, Lorena, agradecerte, muchísimas gracias. Como dije al principio y lo vuelvo a repetir, los hijos son el fiel reflejo de los padres y lo que ven en la casa y lo que maman, por decirlo así. Así que felicitaciones a vos, a tu marido, desde acá. Mira, te vamos a decir acá, el equipo de Mejor de Mañana somos muy copados los tres. ¿O no? Pues sí, sí. Sí, somos copados. Somos muy copados. ¿Tenemos contactos o no? Tenemos amigos. ¿Qué estás planeando? No, yo no planeo nada. ¿Qué está tramando Dani Gutiérrez? No, pero bueno, digo, vienen a la ciudad en algún momento para acá. Primero que pueden venir acá al piso desde ya. Están invitados. ¿Tienen que venir a la ciudad o algo en algún momento? Sí, si Dios quiere, el mes que viene, mediados del mes que viene, tenemos que viajar por problemas de hacer trámites a Capital. Así que si Dios quiere, nos tenemos que arrimar hacia allá. Bueno, y si vienen a Capital, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Danielita? Bueno, no sé, chicos, ayúdenme, tírenme ideas, ilumínenme. A ver, no sé, pueden ir a conocer. Vos tenés contacto, tenés muchos amigos. Poder hacer una pelota de fútbol. Vos sos muy futbolera también. No, ella es más futbolera. Sí, pero vos tenés muchos amigos del mundo del fútbol. Sí, mira, botineras no te somos, pero nos gusta. Claro, bueno, pero sos amiga de muchos futbolistas. Yo soy golfista, ¿vos qué sos? Nada. No, mentira, no, hablando en serio acá, bueno, cuando con los chicos nos enteramos su historia, nos pusimos a hablar y a debatir qué podemos hacer acá con los contactos. Tenemos muchos amigos ahí que trabajan en el Tomba, representantes de jugadores, así que obviamente ir a conocer la cancha, el predio ahí del Tomba. ¿Quién te dice? ¿Cómo se llama tu hijo que le gusta jugar en el que le gustaría? Facundo. ¿Quién te dice que Facundo pega suerte y termina jugando acá en las inferiores del Tom? Vamos a hacer todo lo posible y desde ya te digo que el equipo de guantes, sí, de botines, sí, y todo eso te lo va a regalar también acá el equipo de Mejor de Mañana. Ahí estamos, exactamente. Ahí está. Ese regalo va a ser para vos. Otro par de botines más, mira. Otro par. Necesito que nos mandes cuánto calza Ulises. Bueno, muchísimas gracias. No se hubieran molestado porque realmente nosotros no queremos abusar de la amabilidad de la gente. No, hemos recibido muchísimo, pero muchísimo, muchísimas cosas y cosas que hemos rechazado, porque hemos rechazado un montón de cosas. Así que, es más, tengo gente esperándome acá afuera todavía. Ha venido un abuelito a visitarlo a Ulises. Muy bien. Así que, tómalo como una muestra de cariño, como una recompensa por ser tan buena familia, tan buena educadores con tus hijos y por Ulises, obviamente. Es una manera de recompensar esa forma tan linda que tienen de criarlos. Total, y necesitamos tanto realmente hoy en día un cable a tierra tanto de estas historias y de saber y de conocer. Yo creo que eso también se basa en la educación que uno le da y es lo poco que uno le puede dejar a un hijo. Totalmente. Es el trabajo y esforzarse por lo que ellos quieren y bueno, y nada más, qué sé yo. Es algo
que uno, más allá de que le pueda dar consejo y todo eso, es lo poco y nada más lo que le puede dejar a los hijos, que tienen que luchar por lo que ellos tienen, pero ante todo el estudio y el trabajo, que por es lo supuesto. Que el día de mañana ellos lo pueden... van a llegar a ser grandes personas. Totalmente. Seguro que sí. Lorena, bueno, totalmente. Les agradecemos muchísimo. Sí. Menos mal que gracias. Se pudieron conectar, los estábamos súper sí. esperando. Así que sí, les mandamos costó, un beso me enorme. Costó, pero bueno. ¿Cómo se llama el perrito? Ay, qué bonito. Tommy. Hola, Tommy. Beso grande a Tommy también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena, por este espacio. Bueno, te mando un beso. Y gracias por tus palabras y tus consejos, porque realmente esto es lo que necesitamos hoy en día como humanos. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y le agradezco por todo el apoyo que le han dado a él y agradecerle a toda la gente, porque mucha gente de Mendoza y de todo el país nos han estado llamando. Buenísimo. Bueno, gracias. Beso gigante. Chau, chau.